Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, José. Katy, ¿cómo estás? Qué lindo estar contigo esta tarde, ya pues comenzando otra vez nuestra tradicional clase. Exactamente, estamos aquí a las 4 y un poquito nos hemos atrasado un poquitito, pero estamos aquí a las 4 y 9 de la tarde en punto para empezar con muchas energías esta clase del día de hoy. Obvio que sí, estamos ya acá súper entusiasmados, estamos comenzando, creo, una nueva etapa en Pica, estamos ya con toda esa emoción, con todas esas ganas y con toda esa filosofía que tanto hemos agarrado nosotros, que es la educación no puede detenerse. Exactamente, y como no puede detenerse, ya hemos visto los anteriores días que hemos estado en una situación un tanto complicada, porque ya han terminado el año escolar los estudiantes, así que todos en casita ahorita nos deben estar viendo porque ya no tienen que hacer tareas, porque ya no están conectados a sus clases virtuales, pero nosotros siempre vamos a estar conectados para enseñarles más cosas. No nosotros como conductores, pero sí otros profesores que siempre nos acompañan para estar con nosotros, porque como dice José, la educación no debe parar. Exacto, es en realidad una coyuntura muy peculiar la que estamos viviendo, sobre todo nuestra generación que en su momento no vivió ningún momento así, que en el que se tuvo que cortar así nomás la educación, la gestión escolar. Y pues bueno, estamos entrando ya en esa etapa de que, bueno, hay que seguir haciendo algo. Nosotros como Pica somos el medio en realidad, no somos los protagonistas. Los protagonistas son personas que están ofreciendo su conocimiento, están ofreciéndose ellos mismos a decir, yo sé esto y yo sé que tengo la capacidad de enseñar y voy a enseñarles, o sea, quiero hacerlo y nosotros simplemente estamos ahí al medio para decir, bueno, puedes hacerlo por Pica y hagámoslo, ¿no? Ahora también creo que es una linda oportunidad porque creo que los adolescentes, los niños, los jóvenes, con todo el contenido que Pica va a empezar a sacar en las Pi clases, que va a ser variado, va a ser de química, historia, matemática, física. Es la oportunidad de crear su propia formación, de crear su propia escuela, su propio contenido, de decir, esto me gusta, esto quiero aprender más. Y esa es una oportunidad tan linda. La educación no debe detenerse, pero también es esa oportunidad creativa. Nosotros podemos personalizar ya nuestra educación. Exactamente. Y es como en algún momento mi papá y mi mamá siempre me han recomendado y me han dicho, tienes que aprender todo, todo tienes que aprender. Entonces ahorita ustedes ya están así abiertos para aprender lo que más les guste, lo que no les guste, para saber de aquí en adelante qué es posible y qué no es posible. En qué pueden desarrollarse mejor que en otra cosa. Y esto hace que ustedes se abran un universo de posibilidades y puedan tener estas herramientas y estas llaves para, no sé, estudiar en otro país si en algún momento quieren, estudiar una carrera que tal vez aquí no es muy conocida, o tal vez empezar con esto de la escuela digital, ¿no? Que en otros países es muy, muy importante. Hay gente que sí ya lo ha hecho y ha pasado de cursos, se ha graduado de esa manera, viajando por el mundo, así que todo es posible y ahora nos han abierto esta puerta, tomémoslo como esa oportunidad a crecer y aprender muchas más cosas. Ah, y además, bueno, mientras llega el profesor de hoy día, el protagonista de hoy día, aprovechar también de decir de que en realidad las Pi clases no son nuevas. No estamos, ayer pasa la noticia y nosotros vamos a crear la Pi clase ahora. No, en realidad ya vamos meses con estas Pi clases, vamos meses que en las tardes decimos ya aprendamos algo, saquemos una convocatoria y alguien nos escribe y nos dice, pues yo quiero enseñar esto y le decimos, entra, ¿no? Ya, bienvenido. Y nosotros simplemente la mediamos y listo. Entonces, creo que también es una linda oportunidad más para hacer que esta tradición de Pica de todas las tardes comience a expandirse más, comience a sacar, y también es nuestra responsabilidad ahora seguir sacando contenido, seguir trabajando en eso, esforzándonos en eso, y pues para que los jóvenes tengan todos los materiales, pero absolutamente todos, para que ellos tengan su propio colegio en casa.
Exacto. El colegio ya no va, ya no vamos a ir al colegio, el colegio viene a nosotros, vamos a aprender lo que nos gusta y lo que queremos. Y mientras tanto el profesor llega, estamos esperándolo desde hace rato, ha tenido unos problemas técnicos, la tecnología no nos ayuda, como siempre les recalcamos, a veces tenemos estos problemas, pero damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando y vamos a ir leyendo un poco los comentarios, José, que ya son bastantes, nos están saludando desde de Cochabamba, nos están mandando saludos, nos dicen buenas tardes, hola a todos, hola, son un montón de mensajes, nos dice, a ver, Mónica nos dice, qué lindo, ¿qué más nos dice? Qué lindo, nunca se deja de aprender. Después nos mandan, dice, bueno, Vania Pinto dice, les escribí, respóndanme, por favor. Vamos a hacer todo lo posible para responder todos los mensajes que hemos ido recibiendo. Eso queremos recalcarlo y queremos agradecer a todas las personas que nos han Exactísimo. escrito. Son un montón de mensajes de profesores que quieren dar clases en este espacio. Ténganos un poco de paciencia, somos pocos en el equipo y son casi 2.000 mensajes, José. Son 2000 mensajes, no sé cuántas reacciones. Y bueno, pues a las personas que de otra vez se están conectando, no es que ahora tengamos las clases, es que creo que el contexto hizo que así sea la reacción, los comentarios, los mensajes, porque en realidad las PIC clases llevan meses, ¿no? Ya estamos acá todas las tardes hablando de algún tema en específico y bueno, pues ahora es la oportunidad también de seguir generando todo ese contenido. Aquí dicen también, grande Spica, bueno, en realidad él es Pica, está Piquita. Con su barbijo, ¿no ve? Con su barbijo, le he puesto el barbijo más. Y sí, es como decimos en Pica, es una linda oportunidad. Nosotros somos el medio. Y los protagonistas son las personas que quieren aprender y las personas que quieren enseñar. Creo que esa es la Exacto. parte. Y como tú dices bien, Katy, si tú no vas al colegio, pues trae el colegio a ti, ¿no es cierto? Es hora de que Exacto. nosotros traigamos, es hora de que nosotros personalicemos nuestra propia educación y va a haber mucho contenido para que todos los estudiantes tengan la posibilidad de agarrar de acá, de acá, de acá y decir, yo quiero aprender esto, esto, esto. Y pues bueno, nunca detener la formación. Exactamente, mandamos saludos hasta Cobija también que nos están escribiendo, nos mandan saludos desde Sucre, nos están viendo desde diferentes departamentos de Bolivia, les queremos agradecer y les mandamos un fuerte abrazo digital a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, ya tenemos acá al profesor, queremos darle la bienvenida a Juan José. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Juan José, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. Un gusto poder estar aquí junto con ustedes, estimados compañeros de Pica. Es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Creo que no tengo un buen retorno, pero voy a hacer lo posible para que podamos estar compartiendo esta tarde, específicamente hablando de Potosí. Mi nombre es Juan José y ya llevo buen tiempo por estas tierras al sur del país. Un saludo cordial para todos. Eso, Qué muy animada, ¿no? bien. Sí, qué animada introducción. Gracias a ti, Juan José, por estar acá, por estar tan animado además, porque también eso es lo que estamos buscando. Esa es la actitud, ¿no es cierto? Decir, no tenemos buena conexión, quizás no existe un buen retorno, pero no importa, seguimos acá. En Bolivia en general no hay buena conexión, pero no, eso no tiene que detenernos absolutamente nada, ¿verdad? Exactamente, y bueno, como ya lo dijo José, estamos desde hace meses dando estas clases y hoy día nos toca tomar esta clase, Riquezas de Potosí. Así que sin más preámbulos, sin más introducción, profe, comenzaremos la clase. Sí, tengo un pequeño detalle aquí con la computadora. He entrado, he empezado a vincularlo con el WhatsApp web, pero no me está permitiendo entrar. Ahora sí, creo que sí. Está cargando para poder mostrarle una especie de diapositivas, pero yo creo que ya va a ir esto reaccionando unos segunditos, por favor. Mientras tanto, a los que nos van escuchando en distintas latitudes del mundo, seguramente a estas horas de la tarde, en Bolivia ya estamos aproximadamente a las 4 de la tarde con 19 minutos. Y desde Potosí vamos a entrar en contacto con todos los estudiantes que ahorita seguramente ya están
viendo este enlace. Por favor, un poquito más de su paciencia. Quisiera yo ayudar o ayudarme a mí en mi presentación con las diapositivas. Y me están pidiendo quizás algunas cositas aquí que no estoy quizás entendiendo bien. Me merece unos audífonos. Tengo que colocar algunos audífonos. No, lo escuchamos perfectamente, profe, pero si para usted es cómodo, se puede poner audífonos, si es que los tiene. De todas maneras, si tiene este PDF o esta presentación para compartirlo, si me puede mandar esa presentación, nosotros le ayudamos compartiéndolo en pantallas. Me parece bien, por favor, entonces un par de minutitos y le voy a mandar, por favor. Claro que sí. Entonces, José, vamos leyendo los comentarios a ver qué nos dicen las personas que están conectadas a esta hora de la tarde. Bueno, siguen acá, nos están mandando en realidad ya, ya varios mensajes. Creo que también es la primera vez que superamos en clases los 200 espectadores, pues que es así, ¿no? Como repetimos otra vez, en realidad las piclases ya han comenzado hace meses. No estamos entrando a la oportunidad, en realidad, pero sí es una buena oportunidad para continuar mejorando esta tradición que tiene Pica de dar clases en las tardes. Y pues bueno, es yo creo algo muy bonito de las riquezas de Potosí. Ya como hemos dicho, estamos lanzando ya material para que ustedes creen su propio colegio, su propia formación educativa. Me imagino que a las personas que les gustan humanidades, que quieren dedicarse a las ciencias sociales, que quieren dedicarse al tema de cultura boliviana, pues acá ya tienen un primer material. Tenemos también otros materiales que pueden ver en la sección de videos de Pica Bolivia en Facebook. Entonces ya pueden armar ustedes su propia malla curricular y comenzar ustedes a aprender, ¿sí? Hoy tenemos a nuestro profesor Juan José, es un profesor ya que se nota, tiene ese carácter que estamos buscando, ¿verdad? En Pica estamos buscando esa actitud de decir, comenzamos con esto, espérenme, hay eso, hay el otro, hay alguna que otra falla en la conexión, pero eso no nos detiene. Exacto, José. Y bueno, como decía el José hace rato, ya tenemos bastante tiempo y tenemos varias clases que ya hemos pasado, así que vayan a los videos, van a encontrar clases de fanzine, van a encontrar clases de química, van a encontrar clases Chino. de música, de chino, de yoga, hemos pasado yoga, hemos pasado karate, hemos pasado matemáticas. La primera clase de Pica ha sido de matemática y ahí hemos disipado las dudas, esto de utilizar los corchetes, los paréntesis, las llaves, cuándo hacer, cuál de todos los signos es más importante para resolver. Entonces, chicos y chicas, si todavía no han visto todas las piclases, ahí tienen una librería inmensa de videos en los que van a poder investigar y sacar mucha información. Hay introducción a idiomas, hemos pasado clases de ruso, una introducción al chino, una introducción, hemos tenido, bueno, tenemos de todo, hemos tenido clases de fútbol y también repetir la invitación para los niños, niñas, adolescentes que quieran participar acá activamente con nosotros, con cámaras, con sonido, pues pueden hacerlo, pueden conectarse, pueden mandarnos un mensaje a Pica, nosotros vamos a mandar el arte de qué va a tratar la clase de hoy día, nos escriben, nos dicen, quiero participar en esta clase y se conectan. Por ejemplo, en la clase de fútbol hemos tenido así que han puesto su cámara y en su patio han empezado a jugar, a hacer tecniquitas, a hacer todo lo que el profesor ha comenzado a enseñarles igual desde su casa. Así que, bueno, pues no nos podemos detener. La educación no se detiene. Creo que es el lema nuevo de Pica y aquí estamos. No podemos detenernos. Hashtag, nadie se detiene. Hashtag, si no vas a la escuela, que la escuela venga a ti, así, ¿no? Exactamente. El profe ha tenido problemas, así que se ha salido. La conexión se ha cortado. Pero no se preocupen, seguro va a volver en un ratito haciendo más intentos. Siempre hemos tenido estos problemas, nos duran unos minutitos, pero luego volvemos. Mientras vamos a ir leyendo los comentarios, nos manda Daniela desde Montero un mensaje que dice: muchas felicidades, Pica Bolivia, por esta iniciativa. Saludos. Mandamos saludos hasta Montero. Pica, manda saludos. Aquí está Chiquita. Amor. Bueno, aquí también nos dice, Kevin nos dice que, hola, yo quiero dar clases. Bueno, Kevin, escríbenos a nuestra cuenta en Facebook, a nuestra página de Facebook Pica Bolivia. Dinos tu nombre, dinos la clase que quieres dar.
Sí, siempre los apuntes, ¿verdad? Exactamente. A ver, Michelle nos escribe y dice: buenas tardes, saludos desde el Alto, Pica, felicidades por esta bella iniciativa. También la Ciudad del Alto nos ve bastante, los de la Ciudad del Alto son nuestros fervientes seguidores y son gente joven, luchadora, trabajadora, así que, y en toda Bolivia, ¿no, José? Sí, la verdad es que nos están viendo de toda Bolivia y esperamos siempre darles todo el contenido que ustedes quieran. También creo que es una linda oportunidad de hacer la educación más activa, ¿verdad? Es decir, el comentar esto, comentar, yo quiero aprender esto, este es mi interés, esto es lo que a mí más me gusta aprender. Yo estoy seguro que como profesional en un futuro voy a desarrollarme con estos conocimientos. Escríbanos, digan para que nosotros también podamos priorizar el contenido, podemos ver qué podemos mostrar antes, qué podemos mostrar después, cómo podemos organizar nuestro calendario, nuestros horarios, porque créanme, los mensajes son miles, hay miles de profesores voluntarios que quieren enseñar para que vean que en realidad el personal educativo en Bolivia es todo un éxito. Están ahí, dicen, sí, no, quizá ya no tenemos la oportunidad en los colegios, pero nos han escrito a Pica, nos han dicho, tenemos este contenido y queremos seguir trabajando, queremos seguir aportando a la educación. Entonces, tenemos harto material para mucho tiempo. Yo creo que es un buen momento para preguntarles a los chicos que nos están viendo, a todos esos adolescentes y jóvenes que están conectados junto a nosotros, a los niños también, ¿por qué no? Que nos escriban y nos digan qué materia les gustaría pasar. Escríbanos en los comentarios. Ahorita todavía estamos haciendo charla porque necesitamos esperar al profesor para comenzar la clase y como buenos estudiantes vamos a estar aquí sentaditos esperando. Exactamente. Entonces, tenemos que seguir esperando. La verdad es que la conexión en Bolivia en general no es muy buena, pero nosotros no podemos detenernos con eso. Tenemos que esperar. Aquí nuestro profesor está igual haciendo todo lo posible para continuar con esta clase, para que se lleve a cabo. Y como hemos dicho, riqueza de Potosí, ya tenemos otro material para las personas que quieran aprender un poco más de la cultura boliviana, que quieran aprender un poco de ciencias sociales, me imagino, de humanidades, con riquezas también, me imagino que debe haber algo de geografía, algo de economía. Entonces, pues ahí estamos, ya estamos aprendiendo de todo. Che, José, a vos, ¿cuál ha sido la clase que más te ha gustado de todas las que ya hemos pasado? La que más me ha gustado, no te voy a mentir, ha sido la clase de chino. Además que era una profesora muy activa, que sabía cómo responder a sus estudiantes, que ella misma se emocionaba porque se notaba que tenía una pasión por el idioma, era lingüista, es lingüista, y entonces demostraba una actitud, un carácter tan genial. Y también recalcar a todas las personas que quieran participar como profesores en PICA, eso es también lo que estamos buscando, que la educación sea tan dinámica, sea activa, entren con toda la actitud, con toda la buena onda. Y pues así hagamos que sean una hora de clases que tenemos cada día sin parar, sin detenerse, pero siempre con esa intensidad, con esa animación que nos gusta tanto, ¿no es cierto? La dinámica en la educación es importante. Exacto, eso es importante, que sea dinámico, entretenido, porque si no entretiene, no interesa, y si no interesa, no informa. Así que Así es. Pica está para eso, y estar informado es súper sexy, además que es tener poder, porque vamos a poder hablar de un montón de cosas, como siempre lo recalcamos. Y bueno, aquí está el profe Juan José, ha vuelto ahora. Profe, ¿cómo está? Profe, profe, ¿nos escucha? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Sí, fuerte y claro. Ok, he logrado a través de mi computador. Ya tardando en enviar, así que yo creo que va a ser mejor de aquí. Tengo la diapositiva, ¿cómo puedo compartirle? Claro que sí. Debajo de su pantalla tiene unos botones, tiene un micrófono, tiene una cámara, tiene una ruedita para configuración y al ladito tiene una tele que dice Share Screen. Repetimos a las personas que nos están escribiendo a los comentarios, que Okay. quieren participar como profesores activos en Pica, pues que nos escriban a la página de Pica Bolivia y den su nombre, den la materia que quieran enseñar y quizá unos datos más que les van a pedir. Estamos haciendo todo, estamos ya organizando. Katy ya tiene una lista gigante con toda la organización, así que participen, anímense. Creo que el generar contenido, podemos generar contenido todo lo que quede, bueno, por mucho tiempo más.
Y a los estudiantes, como les repito el mensaje del principio, es la oportunidad de crear la escuela de sus sueños. O sea, ustedes ahora pueden elegir el material, pueden elegir los contenidos que quieren llevar, y Pica va a tener una variedad de contenidos pronto. Vamos a estar también en vivo, y si quieren participar directamente con nosotros, pues escríbanos también y les vamos a pasar el link para que estén acá con sus cámaras hablando con nosotros. Exactamente. Profe, se va al share screen, presiona el botón, le va a salir una pantallita y en la pantallita usted va a tener la opción de poner otra vez share screen, el azul, un botoncito azul, y luego le va a aparecer una pantallita con su escritorio y se va al lado donde dice ventana de la app, hace clic en este lugar y ahí tendría que estar su PDF abierto para que usted pueda seleccionarlo. Ya, claro, de hecho, todos los pasos que me observarlo. ¿Perdón? Ahí está, ya lo veo. Está con todos Está los cargando. pasos que me han mencionado. Está cargando, profe. Ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, recalcar que esta es una iniciativa voluntaria de Pica. Nosotros estamos trabajando por el objetivo de tener una educación un poco más diversa, más amplia. Así que a todas las personas que se están poniendo como voluntarios, profesores, ahora estamos recibiendo adultos, sí, en Pica, pero es por el bien común, es por el bien común de adolescentes, jóvenes y niños. Así que muchas gracias. Exactamente, para todas las personas también recalcarles de que las Piclases ya tienen contenido, pueden ir a buscarlo en nuestra página de Facebook en la sección de videos y busquen las Piclases que hemos tenido y seleccionen el contenido que ustedes más quieran. Estas Piclases no son nuevas, no son de hoy, no comienzan hoy, han comenzado ya hace meses, es una tradición de todas las tardes que tenemos con Pica. Y pues bueno, como decía Katy ayer en la en nuestra reunión hablando, éramos como que se abre para los adultos, ¿no es cierto? De verdad, Pica es un programa para niños, para adolescentes, pero ahora se abre para los adultos. También vamos a tener contenido de todo para todos. Profe, estamos listos. Estamos listos, espero que ya esté proyectando y aquí mi computadora está en primera plana. Excelente, comenzamos, profe. Ahora sí. Estimada audiencia de Pica, chicos, chicas que están en transmisión, compartirles este tema que es muy bonito. Voy a tocar varios puntos, voy a acudir a la historia, a la geografía, voy a acudir a la riqueza cultural que se tiene aquí en todo, de las ciencias que existen. ¿Y de qué manera podemos desarrollar este tema que, como usted dice, riquezas de Potosí? Para poder empezar, estimados chicos, toda la audiencia que está viendo ahorita Pica, ustedes estarán viendo ahí un mapita, Bolivia, Potosí, estarán viendo Cerro Rico. Me parece que fueron imágenes que yo las he seleccionado y que de alguna u otra manera dan ese matiz, ¿no?, al tema que queremos exponer en esta tarde. Estoy ya pasando la página. Quisiera empezar con algo de ubicación geográfica. Probablemente para algunos esto es por demás, pero creo que es necesario poder acudir. En ciencias sociales siempre tenemos que manejar tanto el tiempo como el espacio, ¿verdad? Yo voy a empezar a acudir a la geografía para poder desarrollar un poquito del espacio. Como ustedes pueden ver ahí en sus pantallas, pues vamos a hablar específicamente de Potosí. Y hay algunos datos que ustedes ya están viendo ahí en sus pantallas. Por ejemplo, Potosí es un departamento que tiene 16 provincias, ¿no es cierto? Que a la vez estas se dividen en 40 municipios. Ustedes pueden ver en sus pantallas Sudlipe, Norlipe, Chichas, Norchichas. Y cada una de estas áreas, estimada audiencia, tiene su riqueza cultural, natural, realmente sorprendente. Y alguito de aquello vamos a ir desarrollando en esta tarde. Así que ahí está.
los 16, las 16 provincias de Potosí. Por otro lado, debemos mencionar que Potosí obviamente se encuentra en el estado plurinacional de Bolivia. El departamento está ubicado en el sudeste de Bolivia, como ustedes ya lo están observando en sus palabras, allí en la parte central. Al norte está limitando con Oruro, con Bamba, al sur prácticamente con Argentina, al sudoeste con Chile, ahí tenemos al sudeste con Chuquisaca y Tarija, al este con Chuquisaca, y esta es prácticamente los datos limítrofes de. Hablando específicamente en relación al mundo, debemos decir que tanto parte de Bolivia, pues está ubicada de la siguiente manera. En geografía, estos dos en la línea del Ecuador, que es la horizontal, y el meridiano de Greenwich. Cuando hablamos la ubicación en relación al meridiano de Greenwich, que es esta línea vertical, tenemos dos divisiones, un hemisferio occidental y un hemisferio oriental. Nosotros estaríamos ubicados en el hemisferio occidental en relación a la línea de Greenwich. Y en relación a la línea del Ecuador, también se divide en dos partes, hemisferio norte y hemisferio sur. Nosotros estaríamos ubicados en el hemisferio sur en relación a la línea del Ecuador. Bueno, esta es entonces la ubicación de Potosí. Bolivia se encuentra en Sudamérica, ahí como parte del continente americano. Para quienes están viendo esta transmisión y de pronto están en otro lado del mundo, se puede aclarar. Exactamente, va a ser importante. Entonces hemos empezado con una ubicación geográfica del departamento de Potosí. Vamos a relatar un poquito de la historia que se tiene aquí en Potosí como Potosí, ¿no? Vamos a dividirlo en tres áreas. Uno que va a ser durante antes de la colonia. Otro que va a ser después de la colonia y la tercera parte va a ser prácticamente un poco de la actualidad de Potosí. Antes de la colonia, específicamente vamos a decir antes de 1545, ¿de acuerdo? Antes de 1545, mucho antes, aproximadamente por los años 1200, cuenta la historia de que en Potosí han ocurrido dos cosas bien importantes. Uno, una batalla que ha suscitado entre incaicos y guaraníes. En ese entonces, Huayna Cápac era el monarca, el rey de los incas, el inca, ¿no es cierto? Y quien habría mandado a sus soldados, a sus guerreros, para que los guaraníes no vayan a avanzar con su gente. Entonces, esto ha sucedido aquí en Potosí. Ha empezado a ver este imponente cerro, se han quedado sorprendidos. Entonces, en ese momento intentaron, dice, poder explotar el mineral que se encuentra en Potosí, pero no lo hicieron por un simple hecho, un grandioso hecho. ¿Sabes qué? Cuando ellos estaban intentando golpear la tierra, ¿no? La tierra que es parte del cerro Zico, entonces ellos dicen que escucharon un gran estruendo, una explosión tremenda, ¡pah! Y de ahí que ellos en su idioma lo conocieron como Potosí, que con el pasar del tiempo, los españoles no pudieron pronunciarlo como ellos lo hacían y se quedó como Potosí, que significaría gran estruendo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado en esta parte de la historia antes de 1545. En tiempos del Incario, en otras palabras, vamos a mencionar que este territorio ha sido habitado, ¿quién es?
por los incas, ¿no es cierto? Después de 1545, estimada audiencia, pues nosotros conocemos una linda historia con aquel indígena Diego Hualpa y su llamita que se le había perdido, ¿no? Antes de que esta ciudad sea habitada por españoles, pues hay una comunidad muy cerca de Potosí que se llama Porco. Porco habría... Había españoles. Es más, por aquel lugar donde realmente los españoles, quizás incluyendo a Francisco Pizarro, se han quedado sorprendidos por tanta riqueza mineral que existía. De Porco a este lugar, pues una llamita se habría perdido. Diego era el dueño de esta llamita. Cuando ya cayeron las horas de la noche, se quedaron durmiendo en faldas del Cerro Rico de Potosí, y de ahí en adelante empieza toda la historia. Empezaron a poder encontrar un poquito más de mineral. Diego Hualpa no se quedó callado, le avisó a su compadre tampoco se quedó callado, así que le avisó al hacendado, al español del que era dependiente. Es de esa manera que encontramos ahí en la parte central inferior de nuestra pantalla, ya Potosí llegando a ser habitadas por españoles, colonizadores españoles. En su momento, Potosí ha llegado a ser la ciudad más importante donde todos querían venir a ver, una ciudad que, pues, lo escuchaban en Europa, varios países sabían de esta ciudad. Realmente su historia ha empezado a repercutir allí en Europa cuando ya empezaron a explotar el Cerro Rico de Potosí. En la actualidad, estimada audiencia, podemos decir que Potosí tiene bastante riqueza cultural, natural, mineral, aún todavía después de más de 500 años de explotación, podríamos decir que el Cerro Rico sigue siendo explotado. Hay un poquito de historia, estimada audiencia de Pica. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Yo quiero contarles un poquito de mi propia experiencia. Si ustedes ven ahí en sus imágenes, pues tengo allí imágenes de los lugares que yo he visitado, pero en esta presentación me ha faltado más imágenes para poder darles a conocer los lugares por donde yo he ido visitando. Por ejemplo, ustedes verán en sus pantallas a la Casa Nacional de Moneda. Este rostro que ustedes ven en la parte izquierda de sus pantallas, algunos dicen que es del indígena Diego Hualpa y hay otras teorías más, pero lo cierto es que si tú lo ves detenidamente, pues lo vas a dividir en dos este rostro, y hay diferencia de gestos, se podría decir, en cada uno de sus lados, ¿no? Entonces, cuando vengas a Potosí, no te olvides de ver este detalle. Ponte a mirar detenidamente este rostro, que lo vas a encontrar en la Casa Nacional de Moneda, ¿no? Ahí está su estructura, un poquito de cómo es la parte, la primera parte de la Casa Nacional de Moneda, ¿no? Porque hay varios patios, se podría decir. Bueno, ahí yo estoy en el frontis, una fotito que me pude sacar, y ahí en la parte derecha ven una foto mía de hace un tiempo. Yo, ¿por qué le he puesto esta foto, estimada audiencia? ¿Saben por qué? Porque yo viví mucho tiempo en el centro de la ciudad, como se podría llamar el casco viejo de la ciudad. Y realmente podrían ustedes, si visitan estos lugares, podrían percatarse de que, por ejemplo, las estructuras de las casas aproximadamente tienen un metro y más. Las paredes miden así de grosor, ¿no? Y entonces ahí hay todavía las tejas, ahí hay todavía la madera con lo que se construyó estas casas. Realmente es muy atractivo. El casco viejo de la ciudad, aún todavía tú vas a poder ver pasillos, hay alguna callecita que otra también con un empedrado que le da ese matiz de colonial, como se le conoce a Potosí. Entonces yo pude vivir, estimada audiencia, en un tiempo considerable en el centro de la ciudad. Y por otro lado,
no nos olvidemos que también Potosí está llena de historias, ¿no? Llena de historias de, más que todo, que vienen desde la época colonial. Y una de esas historias, por ejemplo, es la novia que camina condenada, ¿no? Otra de las historias que también puedo encontrar dentro de la riqueza cultural de Potosí es el Santo Cristo de bronce, ¿no? Que esto ha sucedido no en la Mancha Urbana, sino en un lugar que se llama Mondragón, que está aproximadamente a unos 30 minutos de la ciudad de Potosí. Entonces hay varias historias. ¿Por qué entro a este tema de las historias, estimada audiencia? Porque si tú tienes la oportunidad de vivir en un lugar así como el que yo pude haber vivido, entonces vas a sentir un ambiente un poco pesado, la verdad, en las que suceden cosas que no vas a poder explicar. Yo las he vivido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque seguramente son lugares donde se han maltratado indígenas, son lugares donde han muerto gente. Es más, en el centro de la ciudad hay túneles que conectan diferentes estructuras, la catedral, el colegio Pichincha, hay túneles que lo conectan. Seguramente ya están haciendo obras para que puedan tomar, para que lo tomemos de aquí para adelante como una especie de museo y atractivo turístico también a la vez. Entonces, lo cierto, existe ese ambiente un poco raro, se podría decir, ¿no? Yo personalmente viví en el tercer patio. Las casas en el centro de la ciudad, por lo general, tienen dos o tres patios, ¿no? Primer patio, segundo patio y tercer patio. En el primer patio, generalmente, era pues para dentro de la estructura de los españoles, para poder compartir con las visitas, amigos que venían a visitar. En el segundo patio era más familiar, en el tercer patio era de servidumbres, esclavos y demás. Entonces, miren, estimada audiencia de Pica, un poquito de la experiencia que yo pude haber tenido viviendo en el centro de la ciudad de Potosí. Ahí tenemos más imágenes, pude visitar la Casa Nacional de Moneda, es un atractivo muy interesante. Si ustedes vienen a Potosí, indudablemente no tienen que dejar de pasar la oportunidad de visitar la Casa Nacional de Moneda. Tenemos ahí el patio, ¿no? Este es el segundo patio, si no me equivoco. Hay algunas fotitos que en alguna oportunidad vino a visitarme mi tío, mi prima, y ahí en las espaldas de mi tío ustedes pueden ver una especie de tren, ¿verdad? Ahí también es la parte inicial de donde se empieza todo el tour de la Casa Nacional de Moneda, un poco del pasillo, y ahí tienen mi foto en la parte inferior, van a poder ver parece una persona, ¿verdad? Pero en realidad no lo es. Son muñecos, ¿no? Que lo han podido escenificar, pues tratando de dar a conocer cómo es que trabajaban la moneda en antiguos. Entonces es sorprendente estar la audiencia de Pica. Antes de pasar esto, también hay cuadros que expresan el pensamiento colonial, un sincretismo cultural tremendo, estimada audiencia. Como ustedes podrán ver, por ejemplo, aquí está el Cerro Rico de Potosí, ahí en la parte inferior izquierda, pero como que le han dado una connotación de que el Cerro Rico también representa a la Virgen María, ¿no? ¿De qué manera que los indígenas que adoraban a la Pachamama, al Cerro Rico, empiecen a adorar a la Virgen María, ¿no? Es una especie de sincretismo interesante que lo van a poder escuchar, conocer, cuando ustedes pues puedan visitar el tours que se da en la Casa Nacional de Moneda. Más de mi propia experiencia, estimada audiencia, como ustedes ya están viendo en sus pantallas, el Cerro Rico de Potosí. Hola, hola. Profe, antes de pasar a la siguiente explicación, quería saber si nos puede decir, ¿hace cuántos años ya está la Casa de la Moneda construido ahí en la ciudad de Potosí? Específicamente no tengo el dato de los años,
Pero yo creo que es más de 300 años que ya está construido la Casa Nacional de Moneda. Y ahí tienen ustedes la estructura que les he mostrado, el patio, el frontis, este rostro que es un poco misterioso, pero hay mucho más que se puede conocer. La verdad es lo que yo les estoy compartiendo aproximadamente es unos 15%, 10% de lo mucho que hay en esta estructura de la Casa Nacional de Moneda. Ok, muchas gracias por la respuesta. Y también avisarles a todas las personas que nos están viendo, a todos los chicos, chicas, adolescentes, jóvenes que nos ven, pueden mandar sus preguntas a los comentarios y nosotros vamos a hacerle llegar estas preguntas al profesor para que vayamos teniendo una clase más dinámica. José, ¿tienes alguna pregunta? Sí, bueno, por el momento también hacer el recuerdo de que si en algún momento quieren tener una clase participativa o estar en nuestras clases de forma más activa, pues contáctenos y les vamos a mandar el link para que ustedes puedan conectarse con cámara, con audio, y pueden estar acá con nosotros hablando, dialogando, etcétera. Y pues tengo Hola, una hola. pregunta. ¿Qué dice sobre la cantidad de huesos, profe? ¿Me escucha? Hola, hola. ¿Aún Profe, ¿me estamos en escucho? línea, Pica? Sí, profe, estamos en línea aún. ¿Nos escucha bien? Yo Parece que creo que no. te escucha, José. Solamente que te escucha con retraso por la conexión. Sí, estamos en diferentes dimensiones, ¿no? Pregúntale nomás, lo va a lograr. Profe, ¿me escucha? Le quería preguntar, ¿qué dice, o sea, qué piensa usted sobre la cantidad de Hola, huesos que se hola, han hallado hola. hace 1 año en la plaza? No, creo que no nos escucha. Profe, profe. A ver, no logro escucharlo. A ver otra vez, por favor. Profe, ¿nos escucha ahora sí? ¿Nos escucha mejor? Mejor sí, pero no claro. A ver, por favor, voy a tratar de entender su pregunta. Adelante. ¿Qué piensa usted sobre la cantidad de huesos que se encontraron en la plaza hace 1 año? Ok, a ver, déjenme contarles un poquito qué es lo que pasa. Lo siguiente, miren, sucede que hay uno de los colegios más emblemáticos de Potosí, Bolivia, que es el Colegio Nacional de Pichincha. Este colegio, pues, prácticamente es un emblema cultural que hace unos tiempos han decidido las autoridades poder modificarlo, ¿no? Poder reestructurarlo. Y en ese afán, en esa dinámica, pues han podido hallar varios huesos que precisamente no eran de personas, ¿qué les digo? Mayores, ¿no? Sino que eran prácticamente huesos de una persona, pero en estado fetal, si vale el término, estimada audiencia de Pica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos dice la historia? Como que para que podamos entender un poquito el porqué de este hallazgo. Sucede que el Colegio Nacional de Pichincha se encuentra al lado de un teatro, el Teatro Modesto, Modesto Omiste. La historia nos va a decir que estas dos estructuras en algún momento eran un convento, ¿no? Eran un convento. Entonces, como ya les había mencionado con anterioridad, hay varios túneles que conectan varias estructuras en el centro de la ciudad de Potosí. Entonces, ¿cuál sería la deducción de cada uno de nosotros y que muchos han llegado a la misma conclusión? Es que han habido unos padres de la Iglesia Católica que pues han tenido que ir a este convento y que para que no se muestre su pecado lo han tenido que enterrar, ¿no? Este es uno de los casos que ha suscitado aquí en Potosí. A grandes rasgos, esta sería la explicación, estimado José. Muchas gracias por la respuesta, profe. Podemos continuar. Ok, vamos adelante entonces. Tuve la oportunidad de poder acercarme un poquito más
faltas de cerdo rico, es importante que cuando ustedes visiten Potosí, tengan que visitar también estos lugares, ¿no? Van a encontrar con ingenios abandos, algunos de ellos, se van a encontrar también un panorama espectacular de la ciudad de Potosí. Tengo la imagen, pero pude llegar hasta la parte, hasta la cima del Cerro Rico de Potosí. En el año aproximadamente 2008, pude llegar hasta esta parte del Cerro Rico de Potosí, y créanme que el viento, el ventazón es tremendo, ¿no? Y parecía ser que el Cerro Rico de Potosí es un monte, es una montaña que nos protege de esas corrientes, ¿no? De frío que se pueda sentir. Entonces, estas son algunas imágenes que yo tengo, estimada audiencia de Pica, ¿no? En el Cerro Rico, hay otro cerrito más cerca del Cerro Rico que es artificial, ¿no? En este cerrito, que prácticamente es el resultado de haber sacado toda la tierra del cerro, y se ha creado otro cerrito. En este otro cerrito, ustedes van a encontrar una iglesia, ¿no? Y ahí está, ahí pueden ver ustedes en la parte superior derecha, una iglesia que prácticamente sirve para poder llevar adelante bastantes ceremonias. Bueno, no tuve la oportunidad de entrar a una bocamina, pero como es del conocimiento de muchos de ustedes, nos dicen que casi siempre uno se encuentra con un ídolo, ¿no? Que lo conocen aquí como el tío de la mina. Entonces, antes de entrar a poder trabajar a la mina, uno tiene que, pues, bordearle con serpentina, tiene que hacer una pequeña challa y tiene que pedirle a la mina que cuide de él en todo el trabajo que va a realizar. Bueno, este es uno entonces de mi experiencia, estimada audiencia de Pica, visitando un poquito de la falda del Cerro Rico de Potosí, y como ya les había dicho, no tengo la imagen, pero tuve la oportunidad de llegar hasta la cima del Cerro Rico de Potosí. Obviamente que esto es parte de la historia potosina importante, parte de la historia nacional importante. Ustedes deben de recordar que la historia minera es muy importante dentro de la historia boliviana. Entonces, esa parte de Potosí va a ser bien importante para poder conocerlo como parte de la riqueza cultural de Potosí. Ahora quiero pasar a otro lugar que tuve la oportunidad de conocer y que quizás la mayoría de ustedes sabe o quizás no de la existencia de aguas termales en Potosí. Aguas termales en Potosí, aguas calientitas, ¿no? Donde la gente pues va y normalmente se encuentra con piscinas, con aguas calientitas y la pasa un momento realmente muy agradable, ¿no? Desestresante. No te olvides que una de las terapias para poder llegar en este tiempo del estrés, ¿no? Lo que necesitamos es desestresarnos. Y la hidroterapia es aconsejable para esto. Entonces, ¿qué mejor ir a uno de estos lugares? A ver, voy a relatarte un poquito, estimada audiencia de Pica. En la parte derecha tenemos un lugar que se llama Chaquibaños, ¿ya? Ahí está la carretera, se llega por la carretera. El lugar de Chaquibaños está por el lado de Sucre, ¿ya? Por yendo hacia el lado de Sucre, y ahí de la ciudad hasta Chaquibaños aproximadamente son 25 minutos de viaje, y salen de aquí del Mercado Yune, y tú llegas al lugar y vas a encontrarte con piscinas, vas a encontrarte con aguas termales. ¿Qué más? Perdón. Es por un lado en Chaquibaños, ¿no? Ahora hay otro lugar que está también a unos 25 minutos de Potosí, que se llama Miraflores. Miraflores ya está más que todo salida a Oruro, la carretera que nos lleva a Oruro. Entonces, en Miraflores también te encuentras con lugares muy bonitos, y uno de ellos es
precisamente las piscinas de Miraflores, aguas termales, la existencia de volcanes apagados dentro de la geografía potosina. Y no solamente eso, en Miraflores, que es una pequeña comunidad, también vas a escuchar de una laguna, ¿no? La laguna que también es agua caliente, agua termal, que se denomina el Ojo del Inca. Y la historia dice que en algún momento, pues el Inca vino y se bañó en estas aguas. Obvio que es un tanto peligrosa, ¿no? Porque ya en los últimos años se ha escuchado hablar de que muchos turistas, por estar en medio de esta laguna, lamentablemente perdieron la vida. Pero es parte de la geografía, es parte de la riqueza cultural, natural que tenemos aquí en Potosí. Ahora, también sé de un otro lugar que no tuve la oportunidad de visitar, pero que también está salida a Oruro, ¿no? Que son aguas termales, que son agua calientita y bueno, seguramente espero poder visitar en los próximos días, Dios mediante, ¿no? Entonces, este es un poquito de mi experiencia que quiero compartirte, ¿no? De los lugares, de la riqueza cultural, de la riqueza natural que tenemos aquí en Potosí. Y un poco más de mi experiencia, quiero contarte también de otro lugar de Potosí, que está aproximadamente unos 40 minutos de la ciudad. Este lugar se llama Cayara, Cayara. A ver, voy a tratar de explicarte qué imágenes yo tengo aquí en mi computador, que seguramente lo estás viendo en tu dispositivo. Esta imagen, la más grande, prácticamente es una visita que hemos hecho con mis estudiantes, en la cual tú vas a poder observar allí en la parte al fondo de la montañita esa que estás viendo, está bajando agua, ¿no? Y esta agua es prácticamente una pequeña cascada, una pequeña cascadita que viéndole de un poco más cerca, realmente es un panorama espectacular. Entonces, este lugar es muy hermoso, aparte de que, como en muchos lugares de Potosí, hay una hacienda, ¿no? En muchos lugares de Potosí hay una hacienda y aquí hay la hacienda de Cayara, que hoy en día produce lo que es productos lácteos, ¿no? Ahí puedes encontrar un poquito de yogur, un poquito de queso, un poquito de leche, obviamente, y así, ¿no? Entonces tenemos este lugar que se llama Potosí. En la parte derecha de sus pantallas, ustedes van a observar una cesta de mi hermanito en otro momento también de mi vida que pudimos visitar Cayara. Hay una cancha de césped muy hermosa en la comunidad de Cayara. Entonces, esa es otra partecita de Potosí que quiero compartirte, estimada audiencia de Pica. Ahora tenemos un poquito más. Ya te había mencionado que Potosí está lleno de haciendas, ¿no? La hacienda de Cayara, hacienda de Don Diego y varias haciendas. Y una de las haciendas que existe también dentro del territorio potosino es la hacienda de Mondragón. La hacienda de Mondragón está un poquito más lejos que Miraflores, pero en la misma carretera, ¿no? Tú llegas a Miraflores, a las aguas termales, y unos 5 o 10 minutitos más de viaje te encuentras con la comunidad de Mondragón. En Mondragón hay una hacienda, y esta es la que ustedes ven en sus pantallas. En la parte derecha o izquierda tuve la oportunidad de visitar por 2, 3, 5 veces la comunidad de Mondragón. Amigos, un hermoso lugar cálido, lleno de un pasto verde espectacular. Y ahí en la parte derecha de tu pantalla, en la parte superior, vas a observar la hacienda de Mondragón. Y ahí en la parte baja, tú estás observando una mujer y un varón que practican, ¿no? Es que en esta hacienda hay una historia. La historia del Santo Cristo de bronce, que prácticamente es parte de la riqueza histórica que tiene Potosí.
aparte de otras leyendas más que, como te mencionaba al principio. En resumidas cuentas, la historia dice que había una mujer que había quedado viuda por mucho tiempo, no tenía una pareja, pues le pareció un varón muy atractivo, contrajo nupcias con este varón, pero ella no quería por nada del mundo compartirlo con nadie. Sus celos le habían ganado. Obviamente que ella era de mucho dinero, era una hacendada, así que ¿qué es lo que había ordenado? Poder encerrar. Darle a este varón en un cuartito, que si ustedes tienen la oportunidad de venir a Potosí, Mondragón, van a poder observar todavía el cuartito, y en ese lugar lo tenía cerrado por días. ¿Cómo ha llegado a morir este hombre? Día a día dice que esta mujer le clavaba un alfiler a todo su cuerpo. Entonces, de ahí nace la historia del Santo Cristo de Bronce. Bueno, un poquito de historia también, estimados oyentes, de esta manera he podido compartirles un poquito de la que tiene sí, en lo cultural, en lo geográfico, y aquí todavía tampoco les he hablado de Torotoro, por ejemplo, ¿no? Torotoro es una comunidad que está dentro del municipio, dentro del territorio, perdón, de Potosí, y que mucha gente lo ha confundido como parte de Cochabamba, pero no es así. Es cierto que la carretera que lleva, pues, nos obliga a pasar por Cochabamba y volver a territorio potosino y entrar en el norte de Potosí, pero es territorio potosino. En Torotoro también tuve la oportunidad de poder visitar. Tú vas a encontrar, por ejemplo, las cavernas de Umajalanda, ¿no? Aquellas cavernas donde hay estalagmitas. Poder encontrar el cementerio de tortugas, la ciudad de Itas, ¿no? Unas grandes estructuras de piedra, y también vas a poder encontrar el vergel. ¿Qué es el vergel? El vergel prácticamente es una especie de barranco, pero que tiene unas cascadas hermosas que para poder llegar tú tienes que bajar, ¿no? Un tiempo considerable de 4 o 3 horas a pie, unas graditas estrechas, y te vas a poder encontrar con todo ese panorama hermoso. Bueno, estimados oyentes de Pica, muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, pues estamos aquí para poder responderlo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, profe. La verdad ha sido una materia que, como hemos dicho, a la gente que le interese mucho la cultura, la historia, las riquezas que tiene Bolivia, en específico esta parte de Potosí, pues le va a interesar. Estamos ya comenzando a agarrar todos los materiales para crear nuestra propia escuela. Y además, muchas gracias por su entusiasmo. Tenemos que tener en cuenta también de que el profesor nos está enseñando desde su comunidad, ¿verdad? Y que estamos acá tratando de esforzarnos en el tema de la conexión, pero nunca detenernos. La educación no puede detenerse. Exactamente. Muchas gracias, profesor Juan José, por estar esta tarde con nosotros, haber estado con nosotros explicando esta parte de Potosí y las riquezas que tiene este departamento, tanto cerca y lejos, porque obviamente sabemos que el departamento es muy extenso y tiene bastantes lugares que debemos conocer, y también hay otros lugares de los que tenemos que aprender, como Torotoro, que era uno de los lugares que nos mencionaba al final. Profe, yo quisiera saber a cuánto tiempo de la ciudad de Potosí está Torotoro. ¿Cuánto hay que viajar? Como le mencionaba, hay que ir por lo menos hasta ahora, se hace así, ¿no? Hay que ir hasta Cochabamba, y de Cochabamba hay que viajar otro trecho. Y de aquí a Cochabamba aproximadamente 10 horas. Y de Cochabamba a Torotoro es aproximadamente unas 5 horas, hasta donde recuerdo, y pues llegamos a Torotoro. Aproximadamente ese es el trayecto y ese es el tiempo de viaje. Muy bien. Igual recordar y relacionar un poco que hace unos años hemos estado nosotros como Pica en Torotoro dando talleres, y también hemos hecho reportajes que te cuentan un poco sobre esta historia del vergel, de las cuevas también que hay ahí. Así que si quieren más información también pueden visitar el YouTube, el Facebook, ahí están los videos sobre Torotoro y sus mágicas y sorpresas y las sorprendentes cosas que tiene este lugar.
Exactamente, Katy. También, bueno, además de invitarlos a seguir viendo el contenido y revisar todo el contenido que tenemos de Pica, también recordarles que el tema de las Piclases no es hoy día, no comienza hoy día, no es nuevo, sino que lo tenemos ya como una tradición hace ya muchas semanas, y que ahora, por el tema de que tenemos que continuar con la educación, por el tema de que tenemos que seguir generando mucho más contenido ahora que lo necesitamos. Desde la próxima semana no va a ser un profesor, van a ser dos profesores, ¿verdad? Sí, ahí va a estar vamos a tener un dueto de profesores, nos van a enseñar una materia y vamos a seguir dándole como una relación. Así que van a haber estructuras nuevas en cuanto a los piclases, pero no se asusten, vamos a hacer que esto funcione. O sea, vamos a hacerlo con todo, vamos a lograrlo, vamos a conseguirlo. Y pues bueno, es muy bonita esta oportunidad que se nos da de personalizar nuestra educación. Me quedo mucho con eso y que además la educación no puede detenerse. ¿Verdad, profe? Por supuesto, hay un tema bien interesante que este tiempo de la cuarentena, de la pandemia, nos está enseñando. Y en especial quiero referirme a todos los estudiantes. Por lo general, uno de estudiando aquí, tú, José, y quienes están viendo gente, pues no toma la importancia de la preparación presencial en las unidades, ¿no? Pero lo que nos está enseñando es que ahora tenemos que nosotros mismos aprender parte de la vida y para nuestro propio futuro. Entonces, eso quiere decir que cada uno de los chicos y chicas que están en la transmisión tienen el compromiso consigo mismo de seguir formándose. Hoy tenemos varias herramientas a nuestro alcance. Tú entras a YouTube y vas a encontrar clases. Obviamente que hay que tener cuidado en la fuente, que puedan ser confiables y demás, pero las herramientas están ahí a tu alcance. Así que lo único que tienes que hacer es ponerlas. No te quedes desmotivado, desganado por todo lo que está aconteciendo. Es más, al mal tiempo, buena cara. Entonces hay que seguir. Estimadas chicas que están siguiendo Pica. Muchas gracias, profe. Qué lindas palabras y son las mejores palabras que podemos recibir para alentarnos a seguir adelante, a seguir estudiando y llevarnos la escuela a nuestro cuarto, a nuestra casa para poder aprender muchas más cosas. Exactamente, podemos hacer nuestra propia educación en las paredes de nuestra casa y como dice el profe, no tenemos que detenernos, es nuestra responsabilidad ahora, nuestra educación cae sobre nosotros y nosotros tenemos que actuar al respecto, tenemos que hacer algo y el material va a estar ahí, va a existir, Pica va a ayudar mucho en eso y no podemos detenernos para nada. Bueno, nada más agradecerle, profe, por habernos dado esta hora de clase, habernos explicado sobre sus experiencias y estos datos importantes sobre el departamento de Potosí y haber hablado sobre estas riquezas. Vamos a agradecer también a las personas que se han conectado la tarde de hoy y nos han mandado mensajes y han mandado sus comentarios. No, no hemos tenido preguntas. Yo no he visto preguntas, José. ¿Tú has visto alguna pregunta? He visto preguntas del planteamiento de las Piclases en general, más que de la materia, informativas más que todo, ¿no es cierto? Pero para las personas que quieran participar de una forma activa, bueno, de una forma también indirecta, quizá por los comentarios de Facebook, pero de una forma directa y activa por esta misma plataforma. Pueden pedir, si hay una clase que les interese y que realmente creen que pueden aportar, dar preguntas y todo eso, pues contáctense con nosotros. Nosotros les vamos a proporcionar el link para que ustedes puedan ingresar al stream, conecten sus cámaras, conecten su audio y vamos a estar acá dialogando con los profesores que tenemos. Ahora también, las Piclases, las personas que quieran dar Piclases, escriban a Pica. Ahí estamos tratando de organizarnos todo, estamos tratando de sistematizar el trabajo y créanme que el contenido es variado, es harta gente, hartos profesores que están dispuestos a continuar con la educación.
Exacto. Y para los chicos y chicas que todas las tardes siempre están conectados a través de la transmisión de Facebook Live en Pica Bolivia, ya saben, pueden participar de las clases online, pueden ser parte y pueden estar aquí en cámaras junto a nosotros, hablando, preguntando, interactuando, como antes lo mencionaba José. Mañana vamos a tener un Pica Live, va a ser en sí el último Pica Live, porque luego todos los días vamos a tener y clases con todos los profesores que podamos. Nos vamos a dar el tiempo y el espacio, así que ánimo, chicos, aquí hay un espacio para ustedes. Así es nuestra decisión, nosotros como jóvenes, como adolescentes, es nuestra decisión continuar con la educación y continuar adquiriendo conocimiento, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de manejar nuestros contenidos, así que qué linda forma de hacerlo. Podemos lograrlo, ¿no? Fuerza, hay que resistir. Muchas gracias, profe Juan José, por esta tarde, por esta clase. Gracias a todos los que se han conectado a esta transmisión. Gracias, José, por estar conmigo una tarde más, un lunes más. Mañana ya estoy solita, pero luego el siguiente lunes nos vemos otra vez. Exactamente, estamos todos los lunes juntos, es nuestra forma de apoyarnos también, ¿no es cierto? Luego ya, desde el jueves, el martes y el miércoles ya estás tú, el jueves y el viernes ya estoy yo, pero ya vamos a saber siempre cómo seguir continuando con esto. Y ahora no se olviden también de que Pica está a las 6:30, de 6:30 a 7 en ATV de lunes a viernes, entonces, a ver, si en un par de, en una hora, un poco más de una hora, ya pueden ver nuestro nuevo contenido que traemos para ustedes, más notas, más cosas, es una nueva semana, es un nuevo mes y va a ser full sorpresas, ¿no? Exacto, sí, así comenzamos el mes de agosto con muchas sorpresas, mucha información. Esto fue Piclases el día de hoy, 3 de agosto. Nos vemos mañana. Chao. Chao, cuídense todos, todas.